Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación y el Departamento Editorial, da a todos ustedes la más cordial bienvenida a nuestra vigésima tercera edición de Feria del Libro Universitaria en su forma virtual. En esta ocasión, nuestra institución invitada especial es el Colegio de San Luis. Y este evento se está llevando a cabo durante los días 8, 9 y 10 de septiembre y transmitiéndose a través de nuestra página de Facebook Editorial UAA. Los, invit los invitamos a que consulten la programación en nuestra página editorial.ua.mx. Agradecemos la presencia de nuestras invitadas el día de hoy para presentar el libro Antonio Acevedo Escobedo, escritor y forjador de cultura de María del Carmen Arellano Olivas. Acompañan a la autora para regalarnos sus comentarios acerca de este libro, Marta Lilia Sandoval Cornejo y Rocío Castro, a quienes la, les damos la más cordial bienvenida. Me voy a permitir presentarlas a cada una de ellas antes de cederles el uso de la palabra. Marta Lilia Sandoval Cornejo es doctora en Humanidades y Artes por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Trabajó como maestra en varios niveles de educación básica, media y superior. Actualmente es docente en retiro. Es autora del poemario Los tiempos del caracol, Ica 2004 y varios poemas inéditos. También es narradora y cuenta con dos premios en el Certamen Histórico Literario convocado por el municipio de Aguascalientes. Publicó el libro de relatos El amoroso tic-tac de los relojes. Terracota 2013 y es coautora de varios trabajos investigación y rescate literario. A partir de marzo de 2020 cubre la columna de opinión Tasa de Soles en El Sol del Centro. Como mediadora de lectura y escritura mantiene funcionando dos talleres y tiene el proyecto de promover la escritura intergeneracional. Administra en Facebook el grupo Espacio Interior. Es cofundadora del grupo ALMA, Asociación de Lectura de Mujeres en Aguascalientes, con quienes está llevando a cabo un proyecto de antología de las poetas de Aguascalientes. La siguiente presentadora, Rocío Castro Fernández, maestra en literatura mexicana por la UA, licenciada en medios masivos de comunicación por la misma institución. Ha sido docente por más de 25 años en las áreas de literatura y lengua. En diferentes niveles educativos. Actualmente en bachillerato fue locutora en radio grupo y perteneció al área de producción documental del INEGI. Actualmente es una de las conductoras del programa Matrioshka en UAA Desde hace nueve años coordina el área editorial del Instituto Municipal Aguascalentenses por la cultura. Cuando es posible escribe relatos sobre el asombro por lo cotidiano. Nuestra autora, María del Carmen Arellano Olivas, es profesora normalista con normal superior en lengua y literatura española. Tiene la maestría en literatura mexicana por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Estudió en Madrid el curso iberoamericano de lengua y literatura española y en París un curso de francés en la Sorbona. Cuenta con un diplomado en lingüística por la UAA. Autora de La magia de las semillas, ICA 1993, Lengua española, cuaderno de trabajo, UA 2009, Lengua y comunicación, cuaderno de trabajo, UA 2012, Antonio Acevedo Escobedo, escritor y forjador de cultura, UA 2020, compiladora de teatro para hombres solos, ICA 1993, y de Antonio Leal y Romero, obras seleccionadas, UA 2012. Coautora de 100 años de Poesía en Aguascalientes, Los Frutos Ascendentes, Fuegos Florales de la Feria Nacional de San Marcos 1931-1967, Horizontes Literarios en Aguascalientes, Escritores de los Siglos XIX y XX. Como aficionada al arte dramático, en algún tiempo fue parte de los teatristas de Aguascalientes. Cedo la palabra a las presentadoras. Buenas tardes me resulta muy grato decir unas palabras en relación al trabajo al libro que hoy se presenta gracias a la labor editorial de la universidad autónoma de aguascalientes carmelita arellano y yo compartimos investigaciones y afanes literarios desde, desde hace varios años en que coincidimos como estudiantes de la maestría en literatura mexicana hoy que se Presenta este hermoso libro, me siento honrada y a la vez altamente satisfecha. Me siento honrada y satisfecha por el trabajo en sí y por lo que representa para la cultura de Aguascalientes y de México. Este libro es un acercamiento a un escritor y personaje importante en las letras y en la cultura mexicana. Mi estimada compañera destaca que Antonio Acevedo Escobedo fue un hombre que se formó a sí mismo en la brega cotidiana. Asistió a la escuela primaria junto a maestros y condiscípulos que son representativos de la cultura de nuestra entidad. Por ejemplo, recuerdo que fue condiscípulo del maestro Alejandro Topete del Valle. Y sus primeras aproximaciones al mundo del trabajo estuvieron señaladas por un acercamiento precoz a la escritura y a las artes tipográficas. Casi niño, trabajó en el periódico El Triunfo, propiedad de Rafael Correa, medio hermano de Eduardo J. Correa. Y muy joven, a la edad de 16 años, emigró a la capital de la República para trabajar al lado de Vasconcelos en su periódico La Antorcha. Cinco años más tarde, en 1930, ya estaba publicando sus primeros relatos. Después comenzó con sus antologías extraordinarias. Mencionó Los días de Aguascalientes. Y letras sobre Aguascalientes. La segunda antología comprende 456 páginas de textos de escritores muy reconocidos y de textos sumamente escogidos. Esto le sirvió al autor para formarse a sí mismo en una capacidad literaria que fue demostrando en sus propios. Trabajos. Eh, de sus trabajos más importantes podemos considerar su trabajo narrativo Sirena en el aula. Les quiero destacar lo siguiente de Sirena en el aula. Aunque es un trabajo narrativo, está formado por cuatro secciones y quiero que identifiquen los títulos porque resulta muy curioso. Uno de ellos es Comentario, Divagaciones, Ficción y Escenas. Los simples títulos ya nos están hablando de un cruce entre géneros, ¿sí? lo cual es muy propio de la literatura de medio siglo, aunque este libro apareció en 1935. Don Antonio también se reconoce como dramaturgo en su breve farsa de Para Teatro Guiñol. Ahí viene Gorgonio Esparza. Es una, teatra, es una obra para teatro guiñol que se ha representado con éxito en los días santos o en los días de muertos, más bien dicho. Y a estos títulos se suman otros que nos van hablando también de esa capacidad de don Antonio de compilar aquellos textos que le iban resultando atractivos. Por ejemplo, Letras de los 20, La Ciudad de México en la novela, Puertas a la curiosidad. Y además los ensayos que le que le fueron solicitados al momento de entrar a formar parte de poderosas instituciones culturales. En una época en la que hay una serie de instituciones culturales que se van creando para fortalecer la cultura en México, Antonio Acevedo Escobedo estuvo representando a Aguascalientes junto con otros aguascalentenses importantes como Francisco Díaz de León y Jesús Reyes Ruiz. Fue jefe de, fue jefe de departamento de literatura en el IMBA por espacio de 11 años de 1959 a 1971, y entró a formar parte de la Academia Mexicana de la Lengua en 1969. Una trayectoria tan destacada como esta no podía pasar inadvertida para el pueblo de Aguascalientes, y en 1980 la Universidad Autónoma lo nombra maestro honorífico. Don Antonio se siente halagado por esta distinción y en correspondencia decide donar su legado físico, material y también inmaterial al pueblo de Aguascalientes. Su biblioteca, formada por 8.000 volúmenes, sus cartas que suman, según la investigación de la maestra Carmelita, 1.421 cartas, eh, sus uh, libros firmados, sus fotografías, todo esto integra un legado muy importante, 28 cajas por allí que están en el eh, ámbito que se le ha da, dado el nombre de pabellón Antonio Acevedo Escobedo y que están eh, también como dispuestas a que la investigación de quien guste hacerlo, pues indague allí porque hay un material sumamente valioso y importante. Nuestra compañera María del Carmen Arellano estuvo um, revisando, desglosando todo este pistolario. Ella investigó quiénes fueron sus principales corresponsales, se encontró cuestiones muy interesantes, por ejemplo, la correspondencia con un maestro de la Universidad de Missouri, Boy Carter, el cual, interesadísimo en la obra de Manuel Gutiérrez Nájera, mantuvo una correspondencia con Antonio Acevedo Escobedo, intercambiando información, intercambiando... Este, materiales al respecto, pero no fue la única correspondencia tan nutrida y tan interesante. Hubo también allí otros corresponsales como Rodolfo Usigli, José María González de Mendoza, Jaime Torres Bodet, Alfonso Reyes, Martín Luis Guzmán. Salvador Novo, Miguel Enelira, Mariano Picón Salas y unas pocas cartas también de escritoras como, o investigadoras como María del Carmen Millán y escritoras como Juana de Ibarboro y Emma Godoy. Creo que hay todavía muchísimo material por allí inexplorado que se puede eh, pues aprovechar para investigar. Y para identificar cuáles eran los temas que se trataban entre ellos, por qué hubo esa correspondencia tan intensa e interesante. Y bueno, pues ahí está el pabellón con toda su riqueza. Hay libros con dedicatoria de autores, hay fotos. Y, y pues a Carmelita le ha tocado esta gran riqueza de ir adentrándose. En, en esta investigación y en este libro nos presenta algunas muestras muy interesantes. Por último, me quiero referir al simpático comentario que hace mi compañera cuando dice que le costó 12 años tener en sus manos el libro El caballito blanco. Este tipo de datos nos dan a conocer al auténtico investigador el que no pierde la esperanza de encontrar lo que había estado buscando durante mucho tiempo. Y aquí en este libro nos lo presenta como un apéndice, lo cual hace de, de tal libro una auténtica joya de investigación literaria en nuestra entidad. Con eso quiero cerrar esta breve presentación maestra Carmelita, y pues para darte una felicitación y un abrazo muy cariñoso por todo este trabajo y por todos estos años en que has estado dedicada a un personaje tan entrañable también para las letras y para la cultura de Aguascalientes. Muy bien, muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando y viendo. Antes de iniciar un comentario sobre este libro que me ha publicado la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pues quiero agradecer precisamente al Departamento Editorial que, que se ha hecho realidad este libro, así como a las dos maestras que me han presentado, Marta, eh, presentado este libro, Marta Lilia Sandoval y Rocío Castro. Muchas gracias por haber aceptado presentar este libro. Agradezco infinitamente. Ahora, lo que yo pretendo hacer es una breve historia de cómo llegué a haber publicado este libro. Sí. Ya decía antes Marta Lilia que desde inicios de la maestría en literatura mexicana empezamos a investigar la narrativa de Aguascalientes en el siglo XX y ahí fue donde yo empecé a trabajar. La obra de Acevedo Escobedo. Posteriormente, al final de la maestría, mi tesis fue el epistolario de Antonio Acevedo Escobedo, en donde demuestro todo el trabajo de creación y de investigación de Don Antonio. Este trabajo, pues, fue muy satisfactorio para mí, pero yo me quedé con la inquietud de ese trabajo realizarlo en una forma más sencilla para que llegue a todo público, que fuera un trabajo para todos los ciudadanos de Aguascalientes. Y desde ese momento empecé yo a pensar cómo lo voy a hacer y, y seguía pensando y buscando el momento de qué hacer. Hasta que un buen día el maestro Ricardo Orozco Castellanos me dio una idea. Él me dijo, claro que yo le le presté, le di mi tesis para que la viera y me dijera si valía la pena. Y entonces él me dijo, pues sí, hay que hacerlo, pero te sugiero que en la parte final pongas algunas cartas de los corresponsales de don Antonio y que pongas algunas fotos, algo para que sea un libro más atractivo para el público en general. Y quitar todo el índice del epistolario de Antonio Acevedo Escobedo, porque es eso un material pues, para las personas más uh, especializadas en investigación de este tipo. Y mi idea era precisamente que este libro fuera accesible a todo mundo. Y entonces, eh, por eso mm, me gustó la idea de Ricardo y empecé a trabajar en eso y le di forma a este libro. La parte inicial de este libro es casi exactamente las partes de mi tesis, pero modifico el apéndice es un libro que tiene cuatro capítulos y un apéndice en los cuatro capítulos igual que como fui desarrollando en mi tesis hablo de Acevedo Escobedo en el primero hablo de la época de Antonio Acevedo desde 1909 hasta 1985 para ubicarlo en el, pues, en el contexto de Aguascalientes y de México sí Posteriormente ya en el segundo capítulo manejo tres aspectos de don Antonio. Primeramente, o sea, su semblanza, me menciono primero a don Antonio como el hombre, después forjador de cultura y finalmente como escritor. De don Antonio podemos decir muchas cosas, algunas ya las mencionó Marta Lilia. Él fue un hombre eh, muy sencillo, pero de un espíritu de lucha para lograr lo que él pretendía hacer. Porque él desde pequeño empezó a meterse en el campo de las letras. Trabajó en la imprenta El Triunfo de Correa y ahí él desde pequeñito se subía a un cajón de jabón vacío para poder acomodar los tipos en el chivalete. Así fue como él empezó. Pequeñito él tendría algunos ocho años, porque posteriormente, a los doce años, se va a México y empieza a trabajar en la eh, imprenta de José Vasconcelos. Fue un, un, un niño y un adolescente y un joven muy inquieto y que él, él, él quería aprender todo relacionado con la literatura y con el arte del libro, que es una de sus características también muy especiales, las ediciones que él hacía. Entonces él desde pequeño anduvo luchando en ese campo es lo que podemos decir como hombre ya mencionaba también Marta Lilia, él estudió solo primaria hasta cuarto año de primaria llegó y ahí tuvo como, como fue alumno del profesor José T las salas, de varios maestros montañes me parece, otras maestras en la escuela tipo y posteriormente fue con discípulo, de Don Alejandro Topete y de Mauricio Magdaleno. Eran sus, sus compañeros en primaria. Más podríamos decir de él como hombre, era muy inquieto en, en cuanto también a ayudar a los jóvenes que iniciaban la escritura. Por eso me permití yo dar otro aspecto otro punto de, de aspecto de su vida como forjador de cultura. Él llegó a tener eh, pues uh, un desarrollo cultural extraordinario en todo el medio que él se movía. Eh, por ejemplo, él empezó en el Seminario de Cultura, después fue miembro de la Academia de la Lengua en México y fue director, como ya lo decía Marta Lilia, del Departamento de Literatura en el INVA. Ahí él apoyaba a todas las personas que él podía, los jóvenes escritores, además también él como periodista apoyó mucho a los jóvenes de aquel tiempo eso es lo que a mí me, me llama la atención y por eso tomo esa parte como don antonio acevedo forjador de cultura tal vez me quedé corta en el espacio que yo le doy para mm, demostrar que realmente él se preocupaba por ello en los ensayos que hacía de escritores que no eran muy conocidos o que los relegaban tiene mucho trabajo que él logra a través de su capacidad de creador y también de ser humano que ayudó mucho a las personas. Finalmente me paso a la parte de escritor. Pues ahí podemos ver también la serie de libros que él escribió como creador, que ya los menciona también Marta Lilia, y tal vez Rocío eh, los ha visto y revisado, pero yo me centraré sus libros de creación son aproximadamente unos 10, 11, y luego tiene sus antologías que son como unas 5, no recuerdo exactamente el, el número. Pero a mí me interesa mucho hacer un comentario en relación con el caballito blanco, que ya lo decía Marta Lilia. Yo en mi tesis, allá en 2006, que fue cuando se presentó, eh, mencionaba el caballito blanco con su estructura, porque gracias a un amigo de de otra amiga mía, de Carolina Castro. Daniel de Lira, él eh, trabaja en la Ciudad de México, en todo el área de bibliotecas y todo esto. Y él tuvo la facilidad de encontrar el caballito blanco, que yo no había podido encontrar antes de, del 2006, cuando estuve investigando y que fui a la casa de don Antonio y a la li, biblioteca de la UNAM. No encontré el caballito blanco. Y Daniel sí lo encontró. Y él solo me hizo el favor de decirme de qué, eh, qué, qué estructura tenía el libro. Y es lo que menciono en mi tesis. Pero no me quedé con, solo con esos datos, sino insistí. Y Daniel también, el doctor Daniel de Lira, me hizo el favor de conseguir el caballito blanco. Y entonces ya lo tuve yo hace aproximadamente tres años físicamente en mis manos. Es un libro precioso fue publicado en 1943, es un libro de texto para alumnos de segundo de primaria. Entonces yo tal vez lo tengo por ahí en el tintero para hacer algo con él. Ojalá lo pueda hacer algún día y por eso me interesa mucho hablar en especial del Caballito Blanco. El otro libro que me interesa mencionar es Al pie de la letra. Al pie de la letra en el texto de mi tesis yo mencionaba que solo era una columna que escribía don Antonio en una revista, en la revista Noctámbulas. Y ahí en, su, en sus archivos están los legajos de todos los artículos de al pie de la letra. Y yo decía no puede ser libro, son los artículos que él publicaba eh, al pie de la letra en esa revista. Y seguí buscando si por qué se decía que era libro. Yo en mi tesis dije no es libro, es simplemente una columna que don Antonio tenía en Octámbulas, pero pasó el tiempo y también este amigo de Carito, mi amiga Carolina Castro, lo localizó. Es un, una plaqueta, es un libro pequeñito y era un alcance que se daba a una revista, a una revista de don Antonio, de, de don Antonio, de Miguel Enelira, don no Antonio, Miguel Enelira, un amigo de don Antonio, entonces esa, esa, ese alcance era esa plaqueta, ese librito. Y por fin Daniel también me lo consiguió, me hizo el favor de darme unas copias y tengo la gran satisfacción de publicarlo aquí en eh, este libro de don Antonio Leal y Romero que tenemos publicado. Entonces a mí esos dos libros son los que más me han emocionado en todo este trabajo de los años que van pasando y todo. Y en, en relación con. Con todo el material que hay de cartas y los uh, corresponsales que ya mencionó Marta Lilia y el total de cartas y pues todo eso que es mucho trabajo y muy interesante investigarlo, yo solo me centro en, en los, los uh, corresponsales que mencionó Marta Lilia, que son los que cito aquí en el libro y que también los retomé en mi tesis. Eh, los retomé más bien de mi tesis para este libro. Entonces, por ejemplo, cuando encontramos el libro, eh, la carta de Carter, él dice, le dice a don Antonio que a pesar de que, que no obstante, que no está una carta así de contestación de don Antonio, eh, Boy Carter dice que don Antonio no solo proporciona una valiosa información de suma utilidad para el historiador de letras, biógrafos, hombres ilustres, la crítica, los estudios y hasta aquellos elementos del público en general que lean libros y se interesen por lo jugoso y novedoso del patrimonio nacional y humano. O sea, es muy valiosa toda la obra de don Antonio que es reconocida por estos corresponsales de él. ¿sí? También Rodolfo Usigli elogia a don Antonio cuando le envía a don Antonio la, el libro de Entre Prensas Anda el Juego, y entonces eh, Rodolfo Usigli le contesta, su, le dice en su carta, que es una, lindí, es una edición lindísima y en ella resplandece tu inspiración y tu maestría de corrector. Era extraordinario lo que hacía don Antonio, ¿sí? Bien, entonces tenemos todo este material de don Antonio, todos estos amigos, en donde podemos constatarlo en sus cartas. Desafortunadamente, don Antonio no hay copias de las cartas que él enviaba a todos estos corresponsales. Solo hay 26 cartas más o menos que él escribió, copias que dejó de lo que él escribió. Desafortunadamente, no sé dónde estarían y, y cartas también de una, un amor platónico de él de Marfa que yo intenté conseguirlas y tampoco pude. Y finalmente del apéndice pues podrán ustedes ver las uh, dedicatorias de algunos libros, las copias de unas cartas de, de algunos de estos corresponsales que menciono, y eh, lo de Al pie de la letra, ¿qué, qué otra cosa podríamos ver interesante? Hay ah, las fotos, fotos de, de don Antonio, eh, con sus amigos, con el Calecero, con Reyes Ruiz, eh, y luego fotos de de él caminando en la calle con Díaz de León. Es, es muy interesante la, la vida y obra de don Antonio, ¿sí? Ojalá que los jóvenes investigadores continúen trabajando con todo este material que tenemos de Acevedo Escobedo en el pabellón, que es un pabellón Antonio Acevedo Escobedo, que es un anexo a, a la biblioteca Fernández Ledesma, que está en el ICA, y ahí podrán encontrar todo este material, ¿sí? Pues... Es todo para mí, muchas gracias por escucharme y por tomar en cuenta mi, mi trabajo de investigación de Antonio Acevedo Escobedo. El Departamento Editorial agradece la valiosa participación de la autora y las presentadoras que nos acompañaron el día de hoy. Los invitamos a que visiten la página de Facebook Editorial UA, que visiten nuestro catálogo editorial en editorial.ua.mx Visiten la librería en el edificio Infoteca con un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde y que sigan la programación de nuestra feria de libro en la página de Facebook. Gracias y buenas tardes.